un avió de la línia comercial Air Pyrénées, controlada i dirigida pel govern francès, que assegura les comunicacions postals i comercials de França amb un país, Bilbao, reconegut pel govern legítim de la República Veïna, ha estat tirotejat i abatut pels avions feixistes quan aquell es dirigia a Bilbao, portant 5 passatgers, entre ells una dona. Gràcies a la magnífica habilitat del pilot, que també resultà ferit, s'evità que coneguessin una mort terrible. Veieu l'ocell ferit a traïció pels dispars d'aquells que no tenen en compte les lleis internacionals que protegeixen les línies comercials aèries. Una darrere l'altra, tots són proves de la mentalitat agressiva del feixisme. Comunico al presidente de Francia que un avión de Air Pyrénées ha sido atacado y derribado por 5 cazas alemanes al servicio de los rebeldes. Elevo a vuecencia una respetuosa y enérgica protesta encareciendo intervención inmediata. Le saludo afectuosamente José Antonio Aguirre, presidente de Euskadi. L'enquête a révélé que c'est l'émetteur de la radio clandestine situé dans la villa La Grande Frégate qui avait facilité l'attaque de l'avion d'Air Pyrénées assurant le service Biarritz-Bilbao le 26 mai dernier. Et ce, par l'intermédiaire de M. Louis Chevalier de Faux, croix de feu notoire et propriétaire d'une villa située aux environs de l'aérodrome Biarritz-Parme, qui a prévenu par téléphone du départ de cet appareil attaqué par des avions nationalistes. Bueno, Air Pyrénées es una compañía que crea el gobierno vasco con dinero del gobierno vasco, lo único que la forma como una compañía francesa y pone algunos testaferros que son franceses. El tema es, bueno, la necesidad de comunicarse. O sea, el gobierno vasco necesita comunicarse con Francia, donde tiene sus servicios y tiene sus contactos y necesitan pues el abastecimiento, necesitan relaciones diplomáticas, políticas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que Irún y San Sebastián caen en septiembre del 36, caen muy pronto. Y este avión es estrechamente vigilado por los espías franquistas, por Troncoso.